Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Arciniegas y este es el video de la sustentación de computación gráfica. Ok, en este, pues, este es el proyecto del dibujo 1, el de la bruja. En este pues creé un paquete de figuras en el cual está pues la clase panel y ventana. Ahorita pues en ventana lo que se hace es importar lo que es el color y el G-Frame. Entonces acá en Public Static Void lo que se hace es llamar al código que está en panel. Y esto es para que cuando se cierre la pestaña, pues se cierre también la ejecución. Y esto es para que la ventana, la pantalla sea en blanca, no en gris como va a ser el programa. Estos son el espacio de la página. Sí, pues. ¿Cómo se está ejecutando? Bueno, es la locación relativa, es null, y que sea visible y que sea resizable. Bueno, este es el espacio de del dibujo. Y que cuando se cierre, pues deje de ejecutar. Bueno, en panel, que esta es la clase, en esta lo que tenemos es estas librerías, las que estamos usando, el color, gráficos 2D, el JPanel panel y el gráficos. Bueno, dentro de la clase se ingresa un public void y el gráfico y con G, pues, y para el gráfico 2G, pues G2. Luego pues lo primero que agregué fue la luna y estos son los códigos. Luego el color de la luna. Luego está pues el cinturón del sombrero. El color de la cinta, la hebilla, la cara, los ojos, derecho izquierdo, la iris. Ojo derecho, color, iris, la nariz, la boca, la quijada, el tronco, el color del tronco, cabello 1, que es el de un lado, y el cabello 2, que es el del otro lado, así mismo los brazos, y sus colores, las manos, las escobas, todo eso. Que después básicamente es un poco de lo mismo que se va repitiendo, lo único que cambian son las direcciones en el espacio, en el plano. Y pues este es el resultado. Otro que se trabajó fue el de la abeja, que también lo hice con un paquete de figuras. Funciona igual, la verdad, con el de ventanas, solo que este pues lo llama abejas. Y aquí le cambié el tamaño a 400. En este pues para, como veo, incluye círculos y eclipses y líneas, pues se agregaron más librerías para las figuras geométricas. Acá se ingresa public void find y con los gráficos y los gráficos 2D. Acá está lo del eclipse 2D, basic stroke para hacer lo que es los ojos, los puntos de los ojos. Acá está lo del ojo del arco. Pues la mayoría de lo que se usaron fue arcos y puntos, líneas para el cuerpo y así sucesivamente. En este pues lo que sí tuve mucha dificultad fue para el color, para colorearlo, pero pues por cuestiones de tiempo.
Luego pasamos al dibujo 3, que fue el del oso panda, con la misma estructura. El paquete de figura, ventana, al cual llama al código que está en la clase del panel, que la denominamos acá. Y estas son las librerías que se usó: el Basic Stroke, el Graphic, el Graphics 2D, polígonos, que en este caso se aplican bastante, y el JPanel. De la misma manera con el Public Void. Pues en este caso yo decidí denominar a los gráficos en este G3. Y pues acá está lo de la oreja derecha, la izquierda, el lado derecho, el izquierdo, los ojos, izquierdo derecho, el cachete es el lado de abajo, la frente, la quijada, nariz, boca. Bueno, en este no tuve tanto problema porque nomás era rellenar y la forma abstracta. Ok, ahí está. Y el último dibujo, que es el del chico, que pues con ventana de la misma manera, con el keyframe chico y con la clase, que pues aquí es donde está el código. Esas fueron las librerías con polígono, curvas, eclipses y curvas. En este caso, pues, esto es lo del cabello. Muchas líneas. Muchas curvas. En lo que es la camisa, pues ya se dibujaban líneas, como pueden ver. También pues se dibujaban curvas, ciertas curvas habían. En lo que es la ceja izquierda se dibujó pues curva, solo una y muchas líneas. Sí, para la otra ceja, que fueron líneas, líneas, una curva, líneas, ojos, acá en los ojos sí se usaron bastantes curvas. Y es lo que en este tampoco le pude aplicar color por falta de tiempo. Qué pena. Sin embargo, lo hice. Bueno. Ah, espero que realmente conozca la otra. Bueno, acá está la comprobación de que yo trabajé con. Que realicé las descargas de las librerías. En este caso es la de Joda GDK, las cuales pues instalé en NetBeans, el IDE Developers para Eclipse. ¿Se acaso de? No. El IDE. Y luego está, descargué la librería de Java 3D. Y acá está la imagen de cuando la instalé en el NetBeans. Y estos son de los paquetes de Java FX, los cuales también se tuvieron que instalar, bueno, acá se ve, en NetBeans. Y ya, bueno, estos que ya he subido un poco de información. Ah, bueno, pues yo en el trabajo junté lo que es el código de ventanas y lo que es el código de panel, que es la figura, la clase. Pero eso lo ingresé así, me parece más que se comprende más. Bueno, muchas gracias.